desde la sola panorámica de la cruz y solamente acudir a Él como un auxilio cuando necesito pedir perdón a Dios. Hay quien solamente ve a Jesús envuelto en sangre, muriendo por nosotros, y es lícito y bueno, pero Jesús no solamente murió, Jesús nació. Amén. Jesús creció. Jesús estuvo sometido a los padres, tuvo hermanos. Jesús se hizo mayor. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque Jesús vino a ser a la humanidad ejemplo de vida. Sus huellas están tan marcadas que aquel que dice no veo a Dios es una excusa. Que la Biblia nos dice que no es de sabiduría ni entendimiento, porque Jesús marcó la historia. Sus pisadas fueron tan profundas, impregnó la tierra con su persona y dejó una impronta que ni los pasos de los años, ni los emperadores, ni las persecuciones, ni el mismo Satanás ha podido borrar. Donde Jesús pisa, deja huella. Pero Él deja huella para que pueda seguirla. Mi hermano Noé hablaba de la humanidad, que Jesús vivió con un propósito: entenderte. Ya que como Dios sabía todo, pero no tenía experiencia como humano, y Él vivió tu experiencia para poder entenderte y atenderte como te mereces. Hay veces que hemos dicho, en la soledad de una sala de un hospital, en una noche oscura, en un momento de dificultad: Señor, tú no me entiendes por donde estoy pasando. Pero yo te digo que sí que te entiendo, y tanto que te entiendo. Antes de que tú lloraras, lloró Él. Antes que a ti te hieran, a Él también la herida. Él sabe lo que es llorar delante de un sepulcro por un amigo que se ha ido. Él te entiende. Y Él dejó ejemplo. El mayor de los ejemplos, Jesús lo hizo con su entrega por amor. Y hay algunos versos que quisiera compartir antes de entrar de lleno en el tema, para que entendamos que Jesús ha dejado un ejemplo en la vida. Dice la palabra en el capítulo 15 del Evangelio de Juan que nadie tiene mayor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. En Juan capítulo 10 dice la palabra que Él es el buen pastor, y dice por qué Él es diferente a todos los demás pastores. Dice porque este, yo doy mi vida por las ovejas. Amén. Primera de Juan capítulo 3 verso 16 dice: en esto conoceremos el amor de Dios. Dice que Él puso su vida por nosotros. Él ha pisado tan fuerte que nos ha marcado para siempre. Ejemplo de entrega, ejemplo de humildad, ejemplo de santidad. Por eso el libro y el autor de los Hebreos catapulta a Jesús en la referencia absoluta y dice: puestos los ojos en Jesús. Es un referente alcanzable. Es verdad que nunca seremos como Él, ni por asomo. Pero la intención hay que tenerla. Él es la referencia absoluta. Porque esto va a seguir huellas. ¿Sí o no? Él ha dejado plasmadas sus huellas en la tierra para que lo sigamos. Seguir sus pisadas. Seguir su ejemplo. Es importantísimo asumir esta responsabilidad. Para esto fuisteis llamados. Aleluya. Para ser ejemplo. ¿Cómo? Sí, lo dice la palabra. Dice en el libro de Tito: muéstrate como ejemplo. Dice primera de Pedro capítulo 5 verso 3: sé ejemplo en medio del rebaño. Dice la palabra de Dios: debemos de andar
como él anduvo. Luego entonces sus huellas se pueden seguir. Sus huellas se pueden seguir. Sus huellas se deben seguir. No hay otra huella, que nadie te engañe. No tomes como referencia a ningún héroe de la fe, porque todos son como tú y como yo. Mas toma como referencia al autor de la vida, que en él no hay mancha ni arruga. Miren, cuando uno se dedica a seguir huellas del maestro, cuando uno asume la responsabilidad de ser referente, la gente lo contempla. Hoy te voy a intentar que te hagas más responsable de tus actos. Quiero decirte que hay mucha gente que se fija en ti, que no caminas solo, que no eres un extranjero en la aventura, que no eres alguien que está aquí de paso de vacaciones. No, tienes la responsabilidad de dar la imagen de él. Porque las personas que caminan bien son un espectáculo andante. Hay gente que su forma de caminar marca tendencia y es referencia. ¡Aleluya! Desde la antigüedad, dice la palabra, que había un hombre que no era muy muy querido. Era un legislador, alguien que tenía de enjuiciar. Pero dice la palabra que cuando Moisés salía de su tienda y empezaba a dar pasos hacia el tabernáculo, todo el pueblo de Israel salía de sus tiendas y contemplaban el caminar del gran Moisés. Todos lo miraban con atención, a ver dónde va, a ver dónde se dirige. Todo el campamento, dice la palabra, que miraba con asombro las pisadas de Moisés. Y dice la palabra, dice, y cuando Moisés entraba en el tabernáculo, dice, y la nube se elevaba y se depositaba sobre él, dice, todo el pueblo en la puerta de sus tiendas se postraba y adoraba. Hay huellas que empujan al pueblo a adorar. Hay maneras de andar que empujan al pueblo a buscar a Dios. Esto va la Biblia. A veces hemos tergiversado y pensamos que el llamado a que me sigan a mí, a que me quieran a mí, a que me reconozcan a mí, pero no. Fuimos llamados a seguir sus pisadas. Miren, esto va de como decía Juan. Dice, y oyendo a Juan, ¿qué pasaba? Oyendo a Juan, seguían a Jesús. ¿Noten? Oían a Juan, pero seguían a Jesús. Qué bien. Porque va de eso, no que me sigan a mí, no que me admiren a mí. Amén. Va de que se crean lo que yo digo para que lo sigan a él. Porque al fin y al cabo, todos somos ovejas que siguen al buen pastor. Amén. ¿Ah, no? Todos somos ovejas que siguen al buen pastor. Amén. ¿Es así? Yo miraba cuál era la costumbre oriental del rebaño detrás de un pastor. Y el orden es el siguiente. En primer lugar están las ovejas más maduras, las que saben oír la voz del pastor. Siempre van delante, siempre marcan el paso detrás del pastor. Después les preceden las más jovencitas, las que acaban de nacer, las más tiernas. Estas, con su visión, no ven al pastor. ¿Saben qué ven? Patas de ovejas maduras, las huellas que dejan. Y tienen que confiar que los que van delante están siguiendo al pastor. ¡Amén! ¡Qué bien! Tienen que confiar. Ellos se fían de los que van delante. Confían en los que van delante. Saben que los que van delante están siguiendo al pastor. ¡Amén! Y ellas se fían, confían. Porque esto va de ovejas que siguen ovejas. Bendecido sea el nombre del Señor. ¿Dónde nos llevan nuestras huellas? Si yo preguntara, ¿estás caminando detrás del maestro?
No sé cuántos años llevas tú caminando, pero has tenido el compromiso de caminar tú detrás del maestro. Estás siguiendo sus huellas, porque esto es lo que dice la Biblia, dice el libro de Cantares, que la sulamita quiere tener relación con el rey y le dice: Señor, ¿dónde se esteas al mediodía? ¿Dónde puedo encontrarte? Y él dice, muy fácil, sigue las huellas del rebaño y las huellas del rebaño te llevarán a la cabaña del pastor. Amén. Ovejas que llevan a las ovejas al pastor. Amén. Me dejáis con libertad. Amén. ¿A dónde conducen tus huellas? ¿Podemos dejar un buen recaudo a la juventud? ¿Podemos decir a la juventud, sigue a estos que llevan años? ¿Me dejáis? ¿Eh? ¿Se te puede seguir? ¿Se te puede seguir? ¿Podemos dejar a los más jovencitos que te sigan? ¿Se te puede seguir? ¿Podemos fiarnos de tus pisadas? ¿Se te puede seguir? No contestes si no quieres, yo voy a preguntártelo. ¿Se te puede seguir? Examina tu vida, ¿vale? Haz un examen. ¿Se te puede seguir? ¿Eres fiable? ¿Eres fiable? ¿Podemos dejar a gente más inmadura o jovencitos que vienen a que sean como tú? De esto va, ¿eh? ¿Se te puede seguir? Tú ahora estarás calculando, bueno, perico, si tú me dices de 7 a 8, yo me apunto a que me siga, porque de 7 a 8 hace 40 años que hago el mismo trayecto, de mi casa al culto. Luego entonces de 7 a 8 yo digo, sí, se me puede seguir. Voy a preguntar más, pero ¿se te puede seguir a otras horas? ¿Se te puede seguir en el trabajo? ¿Se te puede seguir en tu casa? ¿Se te puede seguir cuando estás a solas con el móvil? ¿Se te puede seguir? ¿Eres fiable? Qué bueno eres, Dios. Solamente de 7 a 8 tus huellas son reconocibles. Aleluya. Aquí no sé, pero hay gente que solamente sabemos su vida de 7 a 8. Lo demás es un misterio. Un misterio. Pero esto no es de 7 a 8, ¿eh? ¿Se te puede seguir? Durante todo el día. Gracias.
gente que juega con lo prohibido, que filtrean con la serpiente. Ah, que no, los iguales para allí, que traspasan al vallado, les muerde la serpiente, infectados con el veneno, anestesiados por el pecado. Una vida de apariencia, una máscara religiosa, solamente de 7 a 8 se pintorrean la máscara de la religión, porque queda bien eso de decir que voy al culto. Se ha convertido en la tapadera perfecta. Igual Sansón, se han acostumbrado a que todo les salga bien. ¿Recuerda lo que decía Sansón? ¿Lo recuerda? Dice, saldré como las otras veces. ¿Es una familiar esto? Siempre me sale bien, no me apetece nunca. A Ramón sí me lo pilla. Porque Ramón confiesa. El Ramón cuando hace algo confiesa. Pero a mí no me pilla. Siempre me sale bien. Nadie se entera de mi vida. Santo es Dios. Y entonces, tienes una percepción equivocada por una razón. Dice su carta. Piensas que porque no hay juicio, porque no se te descubre, porque no la pegas en cada rato, que tienes inmunidad. Es una falta, una falsa percepción de pensar que a la ausencia del juicio divino puedes pensar incluso que se las estás pegando a Dios. Puedes estar tan anestesiado con el veneno del pecado y llegar a la conclusión que llegaron en la antigüedad. Ezequiel capítulo 8. Decían, Dios no nos ve. Dios ha dejado de ver. ¿Sabes por qué lo decían? Porque estaban pecando deliberadamente y no había juicio. Y pensaron ellos. Pensaron ellos. Dios ha dejado de ver, ya no castiga. Estaban acostumbrados al palo inmediato. Ellos dijeron, no ve, ha perdido facultades. Pero quiero decirte que la ausencia de juicio no es la evidencia de que Dios no esté presente. Y se me da la voz para decirte eso. Él no ha perdido facultades. Él no consiente el pecado. Y si aún no descubrió tus miserias, y si aún no te avergonzó públicamente, es que te está dando una tregua para que te arrepientas. Tengo una palabra que te puede salvar la vida. Aleluya.
Dios sí te ve. Amén. Ay, Padre, eso me acompaña la voz. Dios sí te ve. Amén. Dios sí te ve. Amén. Dios sí te ve. Dice el libro de los Salmos: ¿a dónde huiré de tu presencia? Amén. Gloria a Dios. ¿A dónde huiré de tu presencia? Cuando estudié este salmo me moría. Cuando habla de tu presencia, habla la posición desde donde Dios te mira. Dios no te mira de las tres espaldas y está a tu lado. Dice este texto que cuando habla, ¿a dónde huiré de tu presencia?, está diciendo, ¿a dónde huiré de tu cara? Dios siempre te mira tu cara en los santos. Te mira a los ojos. No es un detective secreto. No es un policía de incógnito. Él te mira la cara. No puedes huir de su cara. Aleluya. Y dice el salmista: tú examinas mi camino, tú conoces mi senda. Mi levantar, mi acostar, tú escuadrillas mi andar. Tú conoces mis pensamientos, me rodeaste. Intenté irme a los cielos, pero he descubierto que ahí estás tú. Descendí al Seol y allí me siguió tu presencia. Quise correr como sale el alba, pero antes de que yo llegara, tu mano había estado ahí. Y dije el salmista: tal conocimiento es muy alto para mí. No lo puedo comprender. Dios sí que te ve. Dios te ve. Si te crees este mensaje, te voy a salvar la vida con la palabra. Amén. Que Dios te ve. Amén. Que Dios no ha perdido facultades. Que aún Dios no consiente el pecado de nadie. Amén. Que te está dando tregua. Que Dios te ve. Aleluya. ¿Saben? Vivimos de cara a la galería. Vivimos en un gran hermano continuo. ¿Quieres saber dónde estoy? Mira mi estado. Cuando vivo bien, lo que como, dónde estoy de viaje. Aquí no pasa. ¿Es que sí? No sé. Lo dice la Biblia. Dios ama. Salmo 51. Dios ama la verdad en lo íntimo. Es
algo para que manifieste lo que hay oculto. Y me voy a la Biblia, porque sin Biblia esto no se puede decir. Dice que tiempo y ocasión a todos se acontece. Luego entonces hay un momento en la intimidad que Dios te da la oportunidad para conocerte. Hay quien dice, eso es innegable. Te dejaría mi cartera. Pero tú eres lo que eres a solas. Y a veces a solas puedes ver una cartera por ahí y llevártela. Y Dios me la verdad en lo íntimo. Cuando nadie te ve, Dios ve. Oh, no voy a repetirlo. Dios ve. Él ve a Caín matar a Abel. Él ve a Jonás huir a Tarsis. Él ve a David adorarle. Pero también ve a David cuando se asoma en la terraza, cuando mira lo que no tiene de mirar, cuando codicia lo que no tiene de codiciar, cuando lo toma. Dios también lo ve. Yo en esta noche quiero predicarte que si te crees esta verdad, volverás a vivir en santidad. Amén. Cuando uno tiene conocimiento que Dios le ve, se guarda. Jesucristo. Un poquito más. Te quedan 2 minutos. Dios te ve. Dios te ve. Dios te ve. Y cuando tú levantas por la mañana y dices Dios me ve, te guardas. Y cuando vas al trabajo y tú entiendes Dios me ve, haces negocios ricos. Y cuando estás en tu casa con tu compañera y dices Dios te ve, entonces te comportas bien. Porque hay gente que piensa que no. Y cuando te veas solas, es el momento para hacerte caer. Y decía la mujer de Potifar, te voy a coger, José. Voy a cogerte, sé cómo pillarte. Otros han caído antes que tú. Y dice José, estamos a solas. No hay nadie, no hay nadie, soy todo para ti. Pero José sabe que Dios le ve, y ha dicho, no estamos solos, no estamos solos. Dios está aquí. ¿Cómo no pelearía contra Dios? Ya no tiene voz. Thank you.
Aleluya. Amén.